Para hacer el punto alto a ganchillo hay que hacer el número de canaletas equivale al número de puntos altos que queremos hacer menos uno. O sea, si queremos hacer 10 puntos altos, hacemos 9 cadenetas y después 3 más. Vamos a hacer 10 puntos altos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cadenetas. Y ahora hacemos tres cadenetas más. Una, dos, tres. Echamos hebra y clavamos el ganchillo en la cuarta cadeneta. O sea, en la novena desde el principio de la cadeneta, la cuarta desde el ganchillo. Sacamos hebra, cerramos las dos primeras anillas y cerramos las dos últimas. Estas tres cadenetas son el primer punto alto, el segundo y uno en cada cadeneta hasta completar los 10. Hebra. Clavamos ganchillo, sacamos hebra, cerramos las dos anillas y cerramos las otras dos anillas. Hebra, hebra y cerramos. El último. Y así tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La siguiente vuelta. Hacemos 3 cadenetas. 1, 2 y 3, que equivalen a este punto alto. Giramos la labor, echamos hebra y clavamos el ganchillo en el segundo punto alto de la vuelta anterior. Cerramos dos anillas y otras dos. Tenemos dos puntos altos. Tres. 4, 5, 6, 7, 8. Y el último clavamos en la última cadeneta de las tres de la vuelta anterior. Y 10. Aquí parece que queda un poco separado, pero después a medida que vamos tejiendo hacia arriba, ya va tomando la forma. Esto es el punto alto. El punto alto puede ser este, puede ser punto alto doble, punto alto triple, cuádruple, quíntuple, según el número de hebras que echemos al ganchillo.
Vamos a hacer una vuelta de punto alto doble y para eso tenemos que subir 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Giramos, echamos 2 hebras en el ganchillo, clavamos en el segundo punto alto de la vuelta anterior y cerramos. 2, 2 y 2. 2 hebras, clavamos, sacamos una anilla, cerramos 2, 2 y 2. Dos, dos y dos. Sería una vuelta de puntos altos dobles. Si quisiésemos hacer punto alto triple, tendríamos que subir 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5, giramos y 1, 2, 3 hebras, clavamos. 2, 3 y 4. 1, 2 y 3. Y así hasta terminar la vuelta. Podemos hacerlo cuádruple, entonces echaríamos 4 veces la hebra y subiríamos 6 anillas. Y así sucesivamente.